So user group. Hello, we are Wikimedistas. To present our own experience of the reading Wikipedia in the classroom. As you can see on the slide, there are three flags. These are the three communities that jumped and took the challenge to learn how Wikipedia can be read in the classroom, how teachers can work with it and put it up front in the classroom. And this idea came from the foundation. They opened the pilot, and with the team, we talked one day and decided, hey, this is for us. And we jumped in. And we learned a lot from this project, so much so that we saw a great potential in it. And then we asked for a project grant to develop the idea further. We noticed that the material needed adaptations that we could provide, and we also believed in inclusion, that we should include languages as well. And then we decided it was a good idea, and everyone agreed with us, and happily they gave us the get-go, and we got the project going. Next slide, please. As you can see, we had some graphic design adapted. As you can see on the left, there is a señora de pollera. Traditional braid. And we thought that by using a close in images that are closer to the people, to who we are, then we were going to get more people on board. And on the right, you can see the other adaptations in the screen. And we want to portray three teachers today, which are Elías Zahata. Elías Zahata is a programador and a programmer and a linguist in the Aymara language. He helped us develop the Aymara version of the reading Wikipedia in the reading Wikipedia. And we worked along him, not only to in their lives, and how teachers can actually use this material in class and boost the Aymara Wikipedia. And then we worked with Nair Gutierrez, which is also an educator. He's a Quechua speaking, he's bilingual, certified bilingual, and he helped us also. He brought a different point of view about education in another language. It's not just translating. We also have to adopt the point of view and what's interesting from that language, how they use different vocabulary. And then there is Erlan Irayu, who did exactly the same for Guarani. We got lucky to help these people work with us and to incorporate those suggestions in the document. This can be found under the Reading Wikipedia category in comments. Now, please, Olga, continue with our experience in Spanish. Hi everyone, and gracias por la oportunidad de hablar en español y que puedan escucharme todos. Puntos que resaltan y que creemos que puede servirle a otras comunidades cuando desarrollen un proyecto o como nosotros lo hemos hecho. Nosotros estamos muy orgullosos de los logros porque era la primera vez que íbamos a hacer un proyecto de este tamaño. Así que vamos a continuar compartiéndoles algunos de estos logros. Uno de los desafíos fue escuchar a la comunidad. Los profesores habían solicitado material
para sus estudiantes bilingües. Fue en este contexto que nosotros invitamos a estas tres personas que no solo hablan estos idiomas, sino que son parte de las comunidades lingüísticas y que también están involucrados con las culturas. Material multimedia y que eso podría ser mucho más efectivo al momento de llegar y gracias a al aumento del uso de internet en nuestro país también podría ser más efectivo para comunicar las bondades que tendría Wikipedia en la educación, de manera que pues hemos pensado en incorporar a personas que ya tenían una experiencia amplia en este campo en nuestro país de manera exitosa y es así que invitamos a creadores de contenido en internet, en este caso un youtuber relacionado con educación. Él tenía ya un proyecto llamado Según Yo, donde explicaba de manera coloquial muchos aspectos educativos y entonces realizamos en la primera versión una invitación para que pueda él explicar en sus palabras cómo podría ser útil Wikipedia. Y para esta versión del proyecto, pues le invitamos a realizar tres videos cortos de alrededor de 5 minutos. Donde él explica en un lenguaje igual súper dinámico y amigable cómo, qué es Wikipedia, cómo funciona Wikipedia y cómo editar en Wikipedia, que también son un poco coincidentes con los tres módulos que tiene el programa Leamos Wikipedia y que, bueno, a nivel local los habíamos adaptado así. Entonces, creemos que puede ser también un buen consejo para otras comunidades, pues usar las habilidades de personas que ya tienen reconocimiento y que tienen alcance en otros espacios diferentes a las comunidades wiki o estrictamente académicas, y pues también invitarles a estas personas a que se unan con su creatividad a nuestros proyectos. Otro punto que fue valioso de implementar en nuestro programa fue que la gente que participó como estudiante el programa, pues de forma muy natural lo aplicaron en sus aulas, aun cuando no nos lo habían comunicado, y fueron desarrollando otras habilidades y otras experiencias y aplicando este programa que estaba principalmente pensado para desarrollar habilidades docentes para que ellos puedan compartir criterios para lectura crítica de Wikipedia en el aula. Entonces tuvimos alrededor de 9 profesores que se volvieron mentores con diferentes niveles de continuidad. También invitamos a gente que hacía incidencia en contenidos culturales. Ahí también podemos ver a una de ellas que está como Tatiana Suárez. Ella es una persona que también genera contenido en internet, que también nos colaboró para hacer mucho más entretenido el programa y aprovechar la digitalización forzada que supuso la implementación, la aparición de las restricciones por la pandemia del COVID, ¿no? De hecho, la pandemia de COVID obligó a que nosotros reinventemos un poco el programa que se había pensado de manera presencial. Luego lo pasamos a virtual y luego volvimos a hacer un mix, que es algo que vamos a ver. Pero creemos que puede ser algo muy importante para otras comunidades que recuerden que podemos mantener la continuidad del proyecto también dándoles nuevas misiones a los voluntarios de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a las capacidades que ellos van demostrando durante el desarrollo del proyecto. Algunos pasos extra que hemos planteado en esta parte del proyecto fue que por como un trabajo extra para llegar a algunos departamentos que están fuera del eje de las tres ciudades más pobladas en Bolivia, pero eso permitió que tengamos presencia desde el inicio en al menos, siempre mantuvimos por lo menos a 8 de los 9 departamentos con personas ahí, y eso ha permitido que puedan las redes wiki pues extenderse y que también tengamos ya contactos, perspectivas y podamos oír las voces y las necesidades de las comunidades educativas. De acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a las características específicas de conexión en Internet, pero también ligado con el tipo de contenidos educativos que ellos trabajan. En Bolivia existe algo llamado la currícula regionalizada,
que permite que cada región y cada comunidad educativa vaya incluyendo algunos contenidos muy específicos que sean culturalmente compatibles con los usos y costumbres que tienen estos lugares. Para mantener esta diversidad, que entendemos que es algo muy importante, previa a esta sesión hubo otra donde se hablaba mucho de decolonización, pues creemos también que el incluir muchas voces de mucha diversidad, pues es una manera de decolonizar en nuestro país el oír voces en otros idiomas, el oír críticas sobre cómo se construye el conocimiento, sobre qué es el pensamiento dominante, cómo se puede tener una conversación más horizontal, pues nos han ayudado a tener muchas más ideas de aquí en adelante para este proyecto y para otros. Algunos datos numéricos de información, resultado de este proyecto, eran planificados muchos menos, 24 sesiones de formación eran planificadas muchos menos, pero los voluntarios se animaron a dar más. 40 planes de clase para aplicar Wikipedia en el aula, 60 profes certificados, una nueva red de profes en Bolivia y unas horas de aprendizaje, pues, que han sido invaluables. Los profes han sido muy entusiastas al crear sus planes de clase y al participar. Algunos puntos que hemos desarrollado, Erlan ya lo mencionó al comienzo, ha sido una adecuación de la línea gráfica, también un lenguaje adecuado a los términos educativos del país. Les decimos también a los que vayan a trabajar con este proyecto que no le teman al cambio. Este proyecto se había pensado inicialmente de manera presencial, por la pandemia lo volvimos virtual, en 2021 lo planteamos virtual, el éxito que había tenido. Pero ya en la puesta en marcha también vimos que la gente necesitaba otra vez verse, poder conversar en vivo y también hicimos una nueva adecuación presencial. Entonces creemos que siempre es importante para el planteamiento de nuestros proyectos que podamos ver un plan B y también que podamos no asustarnos cuando las cosas no salen como esperamos, sino que podamos darle alguna respuesta creativa con la participación también de nuestras comunidades. Creemos que el trabajo de traducción de los manuales que ha sido es solamente la semilla de un trabajo más grande que vamos a trabajar con estas comunidades lingüísticas y que vamos a pensar en cómo crear más espacios para los idiomas en Bolivia, que son los oficiales, son más de 30. Creo que Erra nos puede hablar un poquito más sobre qué más vamos a hacer nuestros siguientes pasos ya para cerrar esta sesión. Nuestros profesores para que se unan al cohort del TOT que va a dar el equipo de Wikimedia en Educación. Queremos crear el concepto de Wikiescuela, que ya vi que lo están en algunos países en Rusia, lo vimos en el Movement Strategy Forum, y también deseamos incrementar esto con los resultados que tenemos hoy para presentarlo en los colegios y crear embajadores Wiki dentro de los colegios. Entonces, las posibilidades son muy grandes, considerando que el programa de Wikipedia Educación es uno de los que trae más editores a la Wikipedia como tal, y estamos contentísimos y emocionados acerca de lo que nos depara el 2023 en respecto a Wikipedia en el aula. Queremos igual decirles a todos que en la implementación de sus proyectos van a encontrar muchas sorpresas. Nosotros descubrimos que los profesores, aún sin contarnos, ya habían implementado los proyectos que habían desarrollado en el programa piloto y pues luego trabajamos para apoyar estas implementaciones con material para el aula. Queremos agradecerles por su atención, pero también agradecer a la comunidad regional que siempre nos dio apoyo con sus experiencias, al equipo de la Fundación, a Mercedes particularmente, también a Melissa, todo el equipo de educación que también nos dio mucho soporte y que nos dio también el chance de trabajar en nuestro idioma. Realmente fue como un punto de inflexión el poder coordinar en español muchas cosas y también seguro lo va a ser para la comunidad quechua, aymara y guaraní cuando tengamos muchos más espacios para construir en el movimiento. Así que con esto hemos concluido lo que queríamos compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta o...